Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Ramón Hernández, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, aseguró que los enfrentamientos en Tierra Caliente no ponen en riesgo el proceso electoral del 2015 en la entidad. Esta figura de las candidaturas comunes es una figura que se maneja en pocas entidades de la República. Michoacán es una de ellas, pero que es una figura muy importante. Es una figura jurídica que no es una coalición, no es una coalición flexible ni una coalición parcial. Ramón Hernández manifestó lo anterior en el marco de la sesión donde fue aprobado el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán para reglamentar las disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral ordinario del año 2014-2015. Durante la sesión se aprobó también el proyecto que establece los lineamientos para la asignación de los lugares de uso común para la colocación o pinta de propaganda electoral de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes que en su caso sean registrados para el proceso electoral ordinario 2014-2015, entre otros. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV.